En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el sacramento de la salvación, y hoy día pedimos, celebramos la misa en honor de la Santísima Virgen María, como los sábados los soles en la iglesia, recordando que María es la causa de la perfecta alegría, saluden los enfermos y compañera en nuestro camino. Con humildad pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre de Misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, nos entregó a su Madre, Santa María Virgen. Como madre nuestra, por su intercesión, concédenos que tu iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos los siglos. Del libro de las Lamentaciones. Señor, destruyo sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las plazas fuertes de Judá, derribó por tierra deshonrado al rey y a los príncipes, los ancianos de Dios de Sion se sienten en el suelo silenciosos, se echan polvo en la cabeza y se visten de sayal. Las doncellas de Jerusalén humillan hasta el suelo la cabeza, se consumen en lágrimas mis ojos, de amargura mis entrañas, se derrama por tierra mi hiel, por la ruina la capital de mi pueblo, muchachos y niños desfalleces por las calles de la ciudad. Preguntaban a sus madres dónde hay pan y vino, mientras desfallecían como los heridos, por las calles de la ciudad, mientras expiraban en brazos de sus madres. ¿Quién se te iguala, quién se te asemeja, ciudad de Jerusalén? ¿A quién te compararé, compararé para consolarlo, Sión, la doncella, inmensa como el mar es tu desgracia? ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te ofrecían visiones falsas y engañosas, y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu suerte, sino que te anunciaban visiones falsas y seductoras. Grita con todo el alma al Señor, lamentate, Sión. Derrama torrentes de lágrimas de día y de noche, no te concedas reposo, no descansen tus ojos, levántate y grita de noche. Derrama con agua tu corazón, en presencia del Señor. Levanta hacia él las manos por la vida de tus niños, de fallecidos, de hambre, las encrucijadas. Palabra de Dios. Salmo. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. ¿Por qué oh Dios nos tiene siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde el antiguo. De la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sion donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estándares. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Aleluya, aleluya. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafanaún, un centurión se le acercó diciendo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: "Voy yo a curarlo". Pero el centurión le replicó: "Señor, quién soy yo para que entre bajo mi techo? Basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldado a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va y a otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace". Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino lo echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el castañar de dientes. Y el centurión le repitió: Vuelve a casa. Que se cumpla lo que has dicho, lo que has creído. En aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre, la cogió de la mano y se, la, se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Hermanos, palabra del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras del centurión. El centurión es un personaje distinto. No es pobre, no es pastor, no es pescador, es un soldado. Y este soldado demostró a Jesús que tenía mucha fe. Y el Señor le dice algo que es precioso. Le dice que se haga conforme lo que tú has creído. El milagro lo ha hecho Jesús, pero lo ha hecho también la fe del centurión. Que se haga lo que tú has creído, le dice Jesús. Lo que le dice el Señor que se haga lo que tu fe sostiene en el corazón. Queridos amigos, qué precioso, qué impresionante descubrir que la fe es tan poderosa, que la fe cuidada y custodiada en el corazón es tan poderosa, es tan poderosa. Y es tan poderosa que no solamente la fe conmueve al Señor, sino también la fe se vuelve causa del milagro causa de la acción de Dios. La fe aparece como una provocación para que el misterio se haga carne, historia y transformación de la historia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de cultivar la fe, no es una expresión simplemente que uno podría decir como una retórica o una palabra. Nosotros estamos diciendo que cuando uno cultiva su fe, hace vigorosa la intercesión hace vigorosa la petición, hace vigorosa la acción apostólica, porque la fe se vuelve el combustible del alma y de alguna manera la fuerza que golpeando el corazón de Dios, como que un golpea la puerta, hace que el corazón de Dios se movilice. Por eso es que todos los personajes que uno va viendo en la escritura, la sanación va sumamente unida a la fe. Desde una fe más precaria, cuando la mujer hemorroísa va y le toca el manto a Jesús y queda sana, hasta la fe más elaborada, como el leproso de ayer en el Evangelio, o como el centurión que reconocía la grandeza de Jesús. Pero al final, lo que implica en todos estos gestos es la fe. Creo en el Señor. Creo en el Señor. Queridos amigos, pidámosle al Señor en este día, día mariano por excelencia, los sábados, que vigorice nuestra fe, para que una fe vigorosa sea una fe intercesora, sea una llave maestra que pueda abrir muchos corazones para que en ellos se riegue la gracia de Dios. A Cristo por María demos honor y gloria por los siglos de los siglos. Presentemos nuestras peticiones al Señor. Pidamos en primer lugar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Celestino, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que pasan, los que viven los estragos de la pandemia en tantos lugares del mundo. Nosotros vivimos dureza en Chile, pero hay otros lugares que también están viviendo dolores y dolores más grandes. Pidamos para que todos los que sufren encuentren consuelo en la fe en el Señor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos y cada uno de los que caminamos en este tiempo de pandemia para que podamos vigorizar nuestra fe. No podemos llegar a los sacramentos, pero sí podemos llegar al amor de Dios que de manera extraordinaria llega a nosotros en este tiempo y que alimenta nuestro deseo y anhelo de recibir al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de la Iglesia y alimenta nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones, y conviértelo en sacramento de salvación, para que nos enciendan en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente la obra de la Redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias y cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en la memoria de la bienaventurada Virgen María en sábado. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban el Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza. Por este don de, de benevolencia y unidos al coro los ángeles, te entonamos nuestro canto y decimos: Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Celestino, que Obispo de esta Iglesia de Santiago, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la Caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza la Resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa, San Alberto y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos a toda la Iglesia, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concénos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida. De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. En un momento más vamos a decir como el centurión romano, no soy digno de que entres en mi casa. Este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Oremos. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo, la redención y la vida. Te pedimos humildemente que la Iglesia, por intercesión, materna a la Virgen María, ilumina las naciones con el anuncio del Evangelio y colme el mundo entero con la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen diciendo juntos: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Que el Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan mañana un santo día domingo. Que Dios los bendiga.